Con solo un mordisco es posible destruir a la presa. Vaya, ¿tú lo crees? La gente a menudo se refiere a serpientes venenosas con mordeduras extremadamente dañinas que pueden paralizar a la presa. Entonces, ¿qué pasa con las mordeduras del león? ¿Puede matar a su presa al instante? Mira el video completo para conocer los ataques del león contra el antílope elant. León ataca antílope elant. No es extraño para nosotros que el león, un animal feroz con una gran fuerza física, siempre hace temer a todas las especies. Presas de tamaño pequeño como antílopes, perros salvajes y hienas, todas han sido atacadas y devoradas por leones. Incluso, no dudan en enfrentarse a presas de gran tamaño, como búfalos, elefantes, rinocerontes o jirafas. Y la tasa de éxito es relativamente alta. El oponente del león esta vez es el antílope elant. Es una especie de antílope de sabana y llanura que se encuentra en el este y el sur de África. Es una especie de la familia Bovidae y del género Taurotragus. Normalmente, un macho adulto mide alrededor de 1,6 metros de altura y puede pesar hasta 942 kilogramos. Los machos suelen pesar entre 400 y 942 kilos, las hembras entre 300 y 600 kilogramos. Con un peso tan grande, el antílope elant se considera la segunda especie de antílope más grande del mundo. Prefiere vivir en áreas semiáridas con muchos matorrales arbustivos y, a menudo, habita en pastizales, bosques, subdesiertos, matorrales y picos de montaña hasta una altitud de unos 4.600 metros. El antílope elant se alimenta principalmente de hierba y hojas y suele usar su cola córnea para romper ramas difíciles de alcanzar e intimidar a sus oponentes. Con un cuerpo tan enorme y musculoso y un par de armas de la naturaleza, ¿podrá elant derrotar al león? Al igual que otros ungulados como cebras, jirafas o búfalos, el antílope elant también posee poderosas patadas y puede aturdir a sus oponentes. Muchas veces, cazando, los leones han sufrido patadas cegadoras y heridas graves por parte de presas con pezuñas. ¿Puede el león esquivar los contraataques del antílope elant esta vez? El video captura a un león persiguiendo a un antílope elant. Cuando lo perseguían, el antílope rápidamente lanzó poderosas patadas. Sin embargo, no pudieron lastimar al león. Pero muy rápidamente el león se abalanzó y el oponente cayó al suelo. Agarró y mordió a su presa hasta el punto de asfixiarla. Sí, con solo un bocado, el antílope fue completamente derrotado sin poder resistir. Y ahora mismo se ha convertido en una comida abundante para estos leones sedientos de sangre. En otra escena, un león ataca a su presa. Nada menos que un antílope elant. El secreto más común de un león cuando caza es atacar el sistema respiratorio de su presa. La caza será rápida y ordenada. Solo toma menos de 30 segundos. El león ha vencido otro antílope. Y ahora el león necesita pensar cómo tirar del cebo en el lugar más seguro para disfrutar al máximo. Con los antílopes elant de peso similar, los leones son derrotados fácilmente. Esta vez, con la presa de 5 veces el tamaño del león, ¿cómo hará para destruirla? ¿Crees que volverá a saltar, caer, agarrar y morder la garganta de su presa? Esta vez, el león abrazó y agarró la pierna de la presa para controlarla. Mordió el muslo y el borde de la barriga del otro antílope. Probablemente el antílope protestará y lanzará patadas que aturdirán al oponente.
pero el oponente es un león con mordeduras muy agudas y peligrosas. Incapaz de ponerse de pie, el antílope parecía estar exhausto. Se arrodilló en el suelo. La sangre se tiñó de rojo en el cuerpo del antílope helado. Aprovechando la oportunidad, el león se abalanzó y mordió el cuerpo de la presa, todavía usando un poderoso mordisco. El antílope helado fue derrotado rápidamente y, como siempre, será una deliciosa comida para el león. Se puede ver que el león puede cazar solo sin temor a un oponente, incluso presas 5 veces más grandes que él. Sin embargo, en condiciones extremas o cuando cazan presas difíciles y peligrosas, los leones suelen seguir a la manada para obtener la mayor eficiencia. El éxito casi absoluto de estos depredadores se debe a una combinación de las habilidades inherentes de cada miembro de la manada. Cuando cazan en grupos, un león puede agarrar presas grandes, mientras que otros muerden el cuello o asfixian a la presa bloqueando el hocico de la víctima. A pesar de su gran tamaño, los leones corren muy rápido, especialmente las hembras. Los leones pueden alcanzar velocidades de hasta más de 80 km por hora. Con esta velocidad, pueden perseguir y atrapar fácilmente a sus presas. Veamos cómo los leones atacan y persiguen al antílope helán. El video fue grabado por los exploradores. La imagen de un antílope corriendo a baja velocidad. De repente, un león esperaba entre los arbustos para atacar. Para que la presa no escapara, los leones la persiguieron rápidamente. Según la investigación, el antílope helant es un antílope de carrera lenta. Solo pueden correr a una velocidad de hasta 40 km por hora. ¿Puede esta velocidad ayudarlo a huir de los enemigos? La respuesta es definitivamente no. Los leones se abalanzaron y capturaron a su presa en poco tiempo. Agarraron y mordieron la garganta de la presa para derribarla. Incapaz de resistir más, el antílope helán sucumbió rápidamente. Otro final trágico para este antílope. El título de Señor del Bosque o Rey de todas las especies o Señor de la Jungla ha mostrado en parte la naturaleza astuta y la fuerza física del león. Fiel al título, el león es considerado un animal brutal, feroz y majestuoso, y tiene influencia sobre los animales. En particular, los leones son siempre un peligro para otros animales cuando se encuentran con ellos. Sin embargo, los leones no siempre son dominantes en la caza. Ha habido muchos animales que pueden derrotar al león y hacer que el rey del bosque soporte obedientemente la batalla. El video de hoy llega a su fin. Si sabes más sobre qué animales pueden derrotar a estos leones, no olvides comentar a continuación para hacérnoslo saber. Gracias por ver todos nuestros videos. Si te encanta explorar el mundo animal, no olvides presionar el botón de suscripción en la esquina inferior derecha. Además, da clic en me gusta y comparte este video con tus amigos y familiares. Nos vemos en la próxima.